¿Qué tal, gente? El día de hoy vengo a hablar sobre la dinastía actual que tiene Nintendo gracias a la Switch, una consola que no estaba en el panorama de muchos, pero debido a diferentes factores está siendo lo más exitoso de la gran N en años. ¿Pero por qué? Pues la verdad no hay mucho misterio en esto, así que hoy vamos a analizar el gran momento que vive Nintendo gracias a esta consola y cuáles son los motivos de esto. Solo que antes de comenzar, dale a like a este video y suscríbete y activa la campanita, porque si no Nintendo te va a demandar, además de que es gratis, coño. Así que no pagarás nada y te ahorrarás una demanda. ¡Puta, qué ofertón! Pero bueno, ahora sí, continuemos. La Switch fue muy subestimada y cuestionada en su salida, y es que la comunidad tenía cierta razón, ya que veníamos del gran fracaso de la Wii U, la cual no la quieren tocar ni con un palito. Además de que la Switch fue sacada en una fecha un poco extraña, ya que salió el 3 de marzo del 2017, o sea, como mitad de generación de PS4 y Xbox One, por lo que todos estábamos como... Pero Nintendo, sin saberlo, había hecho la mejor estrategia posible. O si lo sabían, pues no sé, son asiáticos, nunca se sabe lo que traen entre manos. Además de que en la salida ya tenía un increíble título en su haber, el cual era Zelda Breath of the Wild, por lo que había un gran incentivo para adquirir esta consola. Y de hecho, en los primeros 2 años ya había vendido 32 millones de consolas, una cifra increíble. Y a pesar de que aún no iba a llegar a las ventas de PS4 en aquel momento, obviamente, sí superó las mismas ventas en el mismo lapso de tiempo, ya que el PS4 en sus primeros 2 años vendió 30 millones de copias, o sea que la Switch lo superaba por 2 millones en el mismo lapso de tiempo. Pero la gran parte de esta historia no llegaría sino un par de años después. Todo comienza a principios del trágico 2020, cuando una pandemia azotó al mundo entero, obligando a todos a quedarse dentro de sus casas. Y aquí es cuando la Switch empezaría a despegar aún más, porque los niños, adolescentes y hasta adultos necesitaban algo con que distraerse, y la Switch, al ser la consola más accesible y reciente, además de ser portable, era una increíble opción para no morir del aburrimiento en el encierro. Y si hacía falta algo más para terminar de decorar el pastel, está que la pandemia no solamente afectaría a la población, sino también a las compañías, ya que la producción de muchas piezas esenciales para la creación de consolas empezaba a detenerse, y a finales de ese mismo año saldría las consolas de actual generación, la PS5 y las Xbox Series, las cuales rápidamente se quedaron sin existencia y empezaron a ser revendidas por acaparadores hasta hoy en día. Todo esto debido a la escasez de chips que había. Bueno, y hay. Pero ¿saben a quién no le afectaba nada de esto? Exactamente, a Nintendo. Al ser una consola mucho más fácil de producir y que ya se venía creando en masa desde 2017, Nintendo tenía suficiente capacidad para resistir hasta hoy en día con la Switch, hasta el punto en el que actualmente ha vendido 104 millones de consolas y le está dando una patada por el culo a las consolas de actual generación. Y créanme que no es solo porque salió antes. Y de hecho, esta consola llegó a superar hasta los problemas que tenía con las palancas, que fue algo muy debatido y muy polémico en su día, pero parece que ya se quedó de lado. Y con la salida de la Nintendo Switch Lite, para los que no quieran gastar tanto, y una Nintendo Switch 2 que se está especulando, Nintendo le está pasando por encima con un actor a su competencia, y parece que no va a parar hasta que se normalice la producción de chips, aunque ya veremos qué pasa, porque la nueva Series S está súper accesible actualmente, pero la competencia que tiene que haber actualmente es quien comenta primero allá abajo. ¿Crees que la supremacía de Nintendo continuará por unos cuantos años más, o crees que cuando todo vuelva a la normalidad estará más equilibrada la cosa? ¿Crees que hay más factores para determinar la supremacía de Nintendo o no? ¿Crees que en algún momento haya algún buen competidor, o ya la Series S puede darle problemas? ¡A la verga, son muchas preguntas, coño! Así que ayúdame con eso abajo en los comentarios, que siempre los leo y respondo. También dale like a este video para que YouTube me lo recomiende, y por supuesto suscríbete a este canal para que estés pendiente a todos los videos que voy subiendo. Sin más, muchísimas gracias a estos cracks que son los increíbles miembros del canal, a los cuales les estoy muy agradecido por ayudarme a poder subir este tipo de contenido al canal con su ayuda monetaria.
Y si tú te quieres unir, dale al botón de unirse al lado del botón suscribirse. O también tienes un link directo en la descripción. Si te unes, obtendrás beneficios exclusivos, crack. Otra cosa a mencionar es que también en la descripción estará un link a mi grupo de Discord por si quieres hablar con más compitas como tú a los que les gustan mis videos. Pero bueno, crack, déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Y espero que te haya gustado este cortito análisis. Nos vemos en el próximo video, guapos.